Y lo que he hecho, bueno, bueno, mientras lo está solucionando, qué locura. Mira, mira, cómo mola. Ahí va, 3, 2, 1. Bienvenidos a un nuevo episodio de Survival de Restore. Y muy buenas a los gente, tal como estáis. Bienvenidos a un nuevo episodio de Survival de Restoner 1.11. Sí, por fin estamos por aquí. Madre mía, de la más hermosa bendito. Y señoras y señores, estamos por aquí otra vez. Otra vez, gente, esto está siendo una tarea titánica. Está siendo una tarea titánica en la que estoy luchando con los de Mojang para ver si no me rompen las cosas a medida que las construyo, gente. Entonces, bueno, estamos por aquí otra vez en el Survival y vamos a ver según qué cositas que he hecho. Y como veis, pues he quitado toda la naranja ha ido fuera y lo único que ha quedado pues ha sido la mob trap de esqueletos y creepers. Como veis, lo único que se muere aquí son esqueletos y creepers, no spawnan ni zombies, ni bruscas, ni arañas, ni enderman, nada. Esqueletos y creepers únicamente. ¿Y por qué lo he dejado? Porque la próxima granja de madera que vamos a hacer, por favor, que esta no me la rompan, tío, que me voy a morir como la rompan. Bueno, de momento están cayendo aquí todos. Y como veis, pues bueno, yo creo que no está mal. No está mal, pero no está bien. ¿Por qué? Porque todos estos ítems pues se van a romper tarde o temprano. Se van a romper, gracias Praxis, gracias. Se van a despawnar tarde o temprano. Lo que sí que hay es que no hay huesos, ¿no? Espérate, ¿está cayendo algún esqueleto? Espérate, ¿solo caen creepers? ¿Hola? ¿Lo han cambiado y solo caen creeper o algo así o qué? Voy a subir y voy a esperar un momentito a ver si solo caen creepers. O sea, que solo caen creepers, en serio, espérate un momento. Voy a subir porque digo, ¿what? ¿En serio me he hecho una granja de creepers? Porque a lo mejor han cambiado algo y han puesto los esqueletos un poquito. Me han dicho algo sobre que han cambiado algo de las hitbox de los esqueletos. Pero no sé, me parecía que no lo habían cambiado, tío. A ver, creeper. No caen esqueletos, tío, en serio. ¿No caen esqueletos? ¿Es posible lo que no me estás contando? ¿Es posible lo que me estás comentando, loco? ¿Que no caen esqueletos? ¿Pero cómo me haces esto? Pero bueno, no pasa nada. Tampoco necesitamos esqueletos para esta granja. Aunque me vendría genial tener esqueletos para el polvo de hueso. Pero bueno, ya tenemos granja de esqueletos. ¿Qué? ¿Tengo granja de esqueletos? Pregunta. ¿Tengo granja de esqueletos? Bueno, si no tengo nada con las esqueletos, pues me haré alguna con spawner, ¿vale? Pero, sí, tenemos mostra ahí en otra base, ¿no? No nos tenemos que preocupar. Bueno, pues parece que solo caen creeper, lo cual no me descontenta para nada porque necesitamos pólvora para la granja. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué necesitamos pólvora? Porque ya lo veréis. Bueno, en este episodio, ¿qué vamos a hacer? En este episodio voy a presentar la nueva granja que vamos a hacer, ¿vale? La nueva granja. Y poco a poco iremos, pues, evidentemente, pues, haciéndola como buenamente podamos, porque ya sabéis que son proyectos muy grandes, que y sobre todo muy técnicos, ¿vale? Sobre todo muy técnicos. Voy a apagar la granja un momentito, gracias, apágate. Y probablemente, señores y señores, el proyecto después de esto, ¿vale? Os voy a hacer un pequeño spoiler, será la granja de oro, que ya veremos cómo lo voy a hacer, porque tengo ideas, Que yo alguna vez no sepa qué pienso, pero son ideas muy locas, ¿vale? Solo voy a decir eso, ideas muy locas. Voy a recoger todo esto, que lo quiero yo. Voy a tener infinito dentro de muy poco, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. El tema es que quiero hacer, primero, antes que nada, pues quiero hacer la zona de recogida. La zona de recogida de esta granja, que viene siendo pues una plataforma donde se maten los bichos y que todo pues el producto que da la granja pues se meta en cofres. Porque no esperan estar tirándome todo el rato aquí pues recogiendo la pólvora que suelten los bichos, ¿no? Entonces, segundo tema, una vez que tenga ya hecha la plataforma, pues ya me puedo hacer una idea de dónde quiero colocar la granja, ¿vale? Dependiendo de dónde esté la plataforma, pues la colocaré en un lado u en otro. Perfecto, y lo bueno que tengo es que al lado de esta granja tengo un desierto, y ese desierto lo vamos a usar para castear. Efectivamente, gente, vamos a castearnos pólvora a tutiplén. Pólvora, espérate que quiero dormir. Gracias, Praxo. Ahí está, duérmese usted. Bien, pues ¿qué os parece si vamos al mundo en creativo del señor que ha hecho la granja y os la enseño en profundidad, gente? Esta vez quiero enseñarla en profundidad, no quiero mantener el anonimato, no quiero mantener el secreto de cuál va a ser la granja, porque quiero compartirla con todos vosotros y quizá algunos, si está jugando en su rival o lo que sea, pues que la construya conmigo a la vez que yo, ¿vale? A ver, bueno, vamos al mundo. Bueno, no podría ser de otra forma, señoras y señores, la granja va a ser del señor
Ilmango. Efectivamente, gente, como sabréis, ya muchos de vosotros, tengo alguna que otra granja de este señor en mi survival. Y me encanta, soy súper fan de este señor, ¿vale? Es un señor angloparlante que hace vídeos en inglés y, pues bueno, sube un montón de diseños súper avanzados de Redstone. Pero súper avanzado, estoy hablando de algo como esto, ¿vale? ¡Vamos, un locurón! Esto sí que es un locurón y no otra cosa, mirad. Bueno. Como estáis viendo, funciona con TNT, la granja funciona con TNT, es lo que rompe la madera. Y os lo voy a enseñar rápidamente, ¿vale? Básicamente, la granja solo es de Dark Oak, ¿vale? De roble oscuro, que es esta maderita que tenemos aquí. ¿Esto es un problema? No es un problema. ¿Por qué? Porque la madera de roble oscuro me interesa muchísimo. Y si os soy sincero, cuanta más madera... tenga ahora mismo mejor, porque estoy súper falto de madera, gente, y realmente me da igual qué tocón obtener, ¿sabéis? Porque como no soy decorador, pues lo único que necesito es para hacer crafteos y cosas así. Bueno, este es el interior, quito la mano, este es el interior de la granja, ¿vale? Por aquí se entra, y como veis, por aquí está pues todo el circuito y tal. Esto no lo tengáis en cuenta, que es para llevar los saplings. Y bueno, os voy a explicar cómo funciona. Lo primero de todo, ¿dónde se pone el árbol? Se spawna justo aquí, se va a spawnar esta especie de tocón de madera medio gigante. Y el polvo de hueso será dispensado por estos dispensadores que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? El polvo de hueso se mete... ¿de dónde se metía el polvo de hueso? Espérate que investigue yo por aquí. La manzanita. Mira, aquí está la manzanita que te suelta. Tiene aquí como una especie de... tiene aquí para separar los ítems. Es que tampoco le he mirado muy en profundidad, ¿vale? Le he mirado un poquito así por encima, pero vamos. Viendo lo que he visto, ya digo yo que he decidido rápido. Bien, y por aquí... ¡Ah, cojones! Vale. Y por aquí, señoras y señores, pues tiene... Vamos a poner los tokens donde estaban, por lo bien, brazo. Ahí está. Y por aquí tiene, pues, por donde mete el polvo de hueso, ¿vale? Que básicamente lo mete así. O sea, una de estas tiene todo este polvo de hueso, ¿vale? Para que lo veáis. Es acojonante. Acojonante. Y mirad, pues por aquí también tiene un montón de esto. Ay, Dios mío, un montón de... Para que no se huele nada. Bien. También, el tema es que aquí te las traen vacías, ¿vale? Una vez que se vacía todo esto de polvo de UST, pues viene por aquí y se vacía. Mirad, aquí están todos dispensados. A ver si me puedo meter por aquí. Aquí está. Vale, no lo puedo abrir porque hay un bloque encima. Vaya por Dios. Vaya por Dios. ¿Pero lo puedo coger así? No, me lo vacío. Bueno, es igual. Bueno, sin más, vosotros dejáis aquí las cajitas de Sulter llenas de polvo de hueso, las vacía automáticamente y las dispensa al árbol, y cuando esté totalmente vacías, pues te las devuelve otra vez. Mola un montón, porque también vamos a tener que ir al mundo normal, ¿vale? Al mundo... al Dien, ¿vale? Vamos a tener que ir al Dien para pillar bastantes cajitas de Sulker, porque no tengo ni una. Fui a por los Sulker en la anterior versión y no tengo ninguna. Me cago en... Bueno, es igual, bien. ¿Cómo funciona todo esto? Mirad, esto es muy sencillo. Vosotros cogéis aquí un poquito de saplings, ¿vale? Cogéis un poquito de saplings, os ponéis en game mode 0, ¿vale? Y como veis, esto tiene un sistema muy chulo, que esto va a estar en la vagoneta todo el rato, para arriba, abajo, lo va a hacer solo. Y este dropper te va a dispensar... esto es lo que me tiré antes, esto no debería estar aquí, ¿vale? ¡Nye! Esto es lo que se me ha quedado antes en los hoppers. Bueno, todos estos hoppers, para que lo sepáis, tienen la función de recoger todos los saplings que sueltan estos pedazos de árboles. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Todos los saplings que caigan, pues se me van a ir pensando a mí de forma automática aquí, y los voy a recoger todos, y así va a hacer que nunca se termine. Bien, pues vamos a darle, va a empezar todo el funcionamiento. Tic, 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 tic. Le voy a dejar el sonido, por Dios santo bendito. Bájale este sonido a los bloques. ¿No son bloques? ¿Qué son los dispensadores entonces, loco? Pensaba, estaba segurísimo que eran bloques. Bueno, debajo de esto y ya está. Joder, loco, si no baja absolutamente nada, tío. ¡Bájale ahí! Bueno, tampoco tanto. Ahí. Bien, entonces te montas aquí y vas así en todo lo tuyo. Entonces lo único que tienes que hacer es apuntar estos bloquecitos que tienes atrás, ¿vale? Y se pondrá de forma automática, ¿vale? Y como veis, lo que hace es que sube hacia arriba. O sea, crece súper bien y sube hacia arriba. Y de fondo estaréis escuchando explosiones, ¿vale? Mirad. O sea, voy plantando lo rápido que puedo. Así. Así. Y aquí pues te podrías quedar FK para siempre. Todo lo que tú quisieras, ¿vale? Como mola. Bien, y como veis, pues se me va dispensando aquí a algunos.
algunos saplings. Y como veis, en ningún momento me voy a quedar sin saplings, ¿vale? Pero no paráis pensar, loco. Vale, ya están todos dispensados los que nos ha dado. Y bueno, vamos a ponernos en creativo. Así otra vez, perfecto. Y vamos a enseñar que no ha quedado ninguna hoja por aquí cerca, ni nada, ni nada, ni nada. Es que mola demasiado, tío, mola demasiado. Y además está todo esto, ¿vale? Todas estas tolvas y todo, para que puedas obtener, ¿vale? Puedas obtener todo el fruto que te den, todo el frutito. Todo el frutito, a ver, las manzanitas. Bueno, joder, loco, y encima te da manzanas, macho, es que acojonante. Y la de manzanas, cuando tengamos ganas de oro, pues me la voy a convertir todas en esto, ¿vale? En, ¿cómo se llama? manzanas doradas. Bueno, vamos a ponerlo automático aquí, ¿vale? Vamos a ponerlo automático. Bueno, lo he tenido que poner yo porque no estaba, vaya por Dios, no estaba. Me pareció verlo, pero me he confundido, no sé, llamadme loco. A ver, voy a activarlo. Ahí lo tenemos. Mira, cómo dispensa los saplings, el loco. Bien, y ahora le vamos a dar. Vamos a desbloquear esto. Así. Y le vamos a dar aquí para que crezca automáticamente todo el rato, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo funciona la granja, ¿vale? Ahí hemos visto cómo crece. Perfecto. Ahí está creciendo constantemente, ¿vale? Se forma un bucle infinito. Ahí lo tenemos. Pom, 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 pom. Bien, vamos a ver rápidamente cómo funciona la granja. Vamos a ponernos. Bueno, mira, aquí he estado haciendo las pruebas. Un locuro, ¿vale? Un game. Memo de 3, por favor, gracias. Bien, y aquí estamos viendo pues cómo funciona este sensual circuito, ¿vale? Vamos a meternos aquí. Y aquí estamos viendo el doble extensor, que es súper rápido, ¿vale? No solamente empuja estos dos que hay aquí, sino que va empujando con un bloque y lo recoge súper rápido, ¿vale? Y no se mueve nada de esto, no se mueve nada de esto, ninguna de las pavonetas, no os tenéis que preocupar, ¿eh? Pero la joya de la corona yo creo que es todo esto que hay aquí en los laterales. Lo que hay en los laterales es que rompe las hojas, ¿vale? Rompe las hojas, ahora mismo no está saliendo ninguna hoja porque no se plantan sapling, ¿vale? Ahora mismo lo he puesto para que se genere madera solamente. Entonces, todo esto que estáis viendo, que es como una caja brutal, ¿la veis? ¿La veis? Los laterales van hacia adentro y lo del techo baja y sube. ¿Veis cómo mola? ¿Cómo mola, tío? Por favor. Pues todo esto es lo que rompe, lo que vienen siendo las hojitas. Y bueno, ¿y qué pasa con todos estos logs? Pues que vienen por aquí, son empujados por todo esto que viene por acá, ¿vale? Va por esta cinta transportadora hasta llegar aquí. Y aquí pues va cayendo pues distintas TNT cuando llega el momento, ¿vale? Por ejemplo, ahí va la TNT. Abre la trampilla. ¡Pum! Y por ahí va toda la TNT. Pues por ahí van todos los logs. ¡Ay, cómo mola! ¡Cómo me mola! Mira, mira, cómo mola. Ahí va, ahí va. 3, 2, 1. ¡Ping! Es que mola demasiado la naranja. Decidme que no mola, por favor. Es que mola demasiado, tío. Y bueno, y aquí pues se va acumulando pues todos los logs que van cayendo. ¡Ping! En vez de poner un wither, que es sumamente complicado y peligroso, pues lo que hace pues que suelta una TNTcita, ¿vale? Súper controlada. Y ya está. Evidentemente hay ciertas explosiones, en ciertas explosiones que se pierde algo de los logs. Por ejemplo, todos estos logs se van a perder en la próxima explosión, que va a ser esa. Se van a perder, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. No, no es 100% eficiente, pero sí yo creo que el 98% de eficiencia tiene que tener esta granja. Bueno, aquí se ha quedado un ítem, todo loco. Esto subirá más arriba, no os preocupéis. Y bueno, así se quedaría, ¿vale? Así se quedaría una granja súper eficiente. No es 100% eficiente, pero eso lo quita, que es súper original, ¿vale? Vamos a quitar esto ya. Vamos a bloquearlo para que pare, por favor, para usted. Ahí lo tenemos. Y bueno, ya estaría. Bueno, aquí se habrá montado la... Bueno, no se ha montado nada porque no se han generado saplings. Ahí va. Vale, no lo tires si no está activa, me gusta. Bueno, ¿cómo veis esta habitación? Nos habéis quedado todos locos, ¿eh? Que se mueve por todas partes ahí a la locura. Me encanta, y bueno, esto es todo lo que se ha generado en todo este rato, en lo que veremos aquí en FK. ¿Cuánto tiempo hemos estado FK? Bueno, FK, no, he estado mirando. ¿Cuánto tiempo? No sé, ¿2 minutos? Pues... madre mía, loco, qué locurón. Y bueno, ¿qué os parece? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Yo creo que quizá, no sé cuál mola más, la anterior o esta. Esta quizá es un poco más loca, un poco más explosiva, y la otra era un poco locura, porque veías a bajar los creepers, los esqueletos, luego bajaban los esqueletos, los creepers explotaban ahí. Eso sí que también era un locurón. Bueno, es igual. Bueno, vamos al mundo normal, y hacemos la parte...
la parte de la recogida de los mobs. Un momento, antes de irme para allá, me he ido a un mundo creativo de los que hago tutoriales, ¿vale? Eso fue el último tutorial que hice, spam de mi propia series. Bien, pues he venido aquí para ver cuánta altura se matan los esqueletos y los creepers, porque esto antes me lo sabía yo todo de memoria. Pero hace tiempo que no me acuerdo de nada, entonces voy a probar a 40 bloques de altura. Estoy seguro de que se van a matar los dos, ¿vale? Pero es mejor prevenir que curar. Bueno, el creeper se ha reventado. Creo que el creeper tiene mucha menos vida que el esqueleto. No lo sé, decídmelo en los comentarios. Ahí se han reventado, vale. Vale, a altura de 40 vamos eliminando, así es como se sabe, ¿vale? Así como se sabe. Me podría meter en la wiki, eso es cierto. Pero en la wiki creo que no te dice cuántos años de caída tienen. Te dicen la vida. Y bueno, así más o menos puedes, con la vida, pues puedes calcular cuánto van a morir. De todas formas, tampoco hay que apurar mucho. Pero me gustaría que ocupara el menos espacio posible en la zona donde lo matamos, ¿vale? Vale, así no. Vamos un poquito más, esto es probar hasta que se queden a un corazón y subirla una más, ¿vale? Y subirla una más. A ver, tírese usted por ahí, amigo. ¡Ping! Vale. ¡Ajá! Aquí lo tenemos, vale. En teoría, lo he probado solo con el creeper, ¿vale? Bueno, los dos se matan aquí, pero si lo bajas uno más, sobrevive al menos el creeper, ¿vale? Entonces, como se matan los dos aquí, pues lo dejamos aquí y ya está, en la capa 24. Son 24 bloquecitos, perfecto. 24 bloquecitos, no está mal, tampoco es muy, muy bajo, ¿no? A ver si nos aclaramos aquí, a ver. Vamos a ver. He quitado la plataforma abajo. Y me da un poco de miedo, porque en cuanto me despiste, pues me voy al mar y me toca volver a subir otra vez. ¡Ay, Dios mío! Vale, eso lo tendré que tapar en un futuro. Cuando terminemos de construir todo esto, pues quitaré el beacon y lo pondré en otra parte para que deje de dar el por saco. A ver, vamos a ir por aquí un momentito. ¡Ay, Dios! Es que esto... ¡Dios! Me da la sensación de que estoy en un puto skyblock todo el rato. Bien, y vamos a bajar a partir de aquí y para ver a qué altura la tenemos que hacer. Y no, quiero ponerlo aquí, que vaya a ras. Pero claro, ¿cómo hacemos esto, payo? ¡Así! Perfecto, joder, pero sí, era un genio. A ver, vale. Y ahora contamos, aquí es donde van a caer, ¿vale? Aquí es donde van a caer, entonces este es el 24. Vamos a contar este como 1, ¿vale? Vamos a contar este como 1. A ver, entonces hacemos 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, me ahogo. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Perfecto. Y bajo uno más, que es donde estará la plataformilla sensualona. Ahí y ahí. Efectivamente. Ya. Ay, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. No puede salir mejor. Vale, pensaba que me iba a caer al agua seguro. Pero no. A ver, sube sin ahogarte, por favor, Praso. Praso. Praso, sube sin ahogarte. Así. ¡Ay! Dios mío. ¿Cómo obvia esto? Bien. Y ahora lo único que tenemos que hacer, pues, es picar de todo esto y hacer una pequeña plataforma allí. ¿Cómo voy a hacer la plataforma? Pues la voy a hacer de slabs. ¿Y dónde la voy a hacer? Pues muy sencillo, mirad, mirad cómo os va a molar. Vamos a bajar a tope, a tope, a tope, a tope. Ahí lo tenemos. Y justo aquí vamos a poner el cubito de agua, acá mismo. Y vamos a bajar un pelín más. ¿Por qué un pelín más? Porque necesito poner un slab aquí, una media losa. Porque quiero hacer la plataforma en un sitio donde seguro que mueran. Y además que tenga la propiedad de que no se puede poner nada en la plataforma. Por eso le hago una media losa hacia arriba. Para que no se pueda spawnear nada, ¿vale? Bien. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! El agua, espérate. El agua, espérate, que se está bugando el agua. Quita el agua. Ah. Vale. Bien. Bien, Praxo. Bien. A ver. Como ahora mismo está, evidentemente está en la parte, a ver, en la parte normal del bloque, por lo tanto vamos a subirlo así. Y ahora, a partir de aquí, se construiría toda la pequeña plataforma de slab superior. Ahí está, aquí se puede poner cosas, aquí no se puede poner cosas porque es un slab. Perfecto. Y esto, ¿qué va? ¿Qué? Esto es un problema porque hacer plataformas de slab, pues puede que te buguees y te caigas abajo, pero bueno... Es lo que hay, gente. A ver. Aquí creo que no es.
justo. Perfecto, vale, es ahí. Vale, pues voy a hacer toda la plataforma, gente. Voy a hacer toda la plataforma rápidamente. Con ayer las esquinas me basta y me sobra. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Venga, buen ritmo. Buen ritmo, Praso. Buen ritmo. Y lo bueno es que no lo tengo que iluminar. Dios, qué gustazo, por favor. No lo voy a tener que iluminar, tío. No me lo puedo creer. A ver. Un poquito más. Un poquito más. Ajá, digo, ¿qué es eso? Digo, ¿es un templo de guardianes y yo explorando como un cabrón? Ay, me pasó un huevo. Lo mismo, sí. Vale, ahí. Aquí. Y eso va fuera. Perfecto. Y ahora, pues, voy a seguir. Bueno, después de un rato... Después de un rato largo, vale, bueno, esto no lo he enseñado porque básicamente es lo que tengo hecho allí, pero más grande, lo que tengo hecho en la base, ¿vale? Entonces, esto ha quedado así de la siguiente forma. Mirad, esto cuando caigan aquí se van a reventar contra el suelo. Y pues una manotilla, que es la que yo tengo en el inventario, tráemela para acá. He tenido un error garrafal con las arañas, que me han respondido muchas por dejar esto a un hueco. Ay, Dios mío, mirad, voy a ponerlo aquí. Tiki, tiki, he dicho. Y empezará pues a hacer su ronda loca, miradla, de un lado para otro. A ver si la puedo enseñar mejor desde aquí. A ver, un poquito así. ¡Ah! Bueno, su aquí ya está. Vale, bueno, va haciendo su ronda, va a tardar un huevo y parte del otro en recorrerlo todo. Pero bueno, es lo que hay. Quizá pongo varias en el mismo sitio para que pueda recogerlo todo. Pero bueno, ya se verá en un futuro lo que haré. Bueno, vamos a hacer una cosita. Y vamos a mostrar primero el circuito que llegue aquí. Que básicamente, ¿tiene algo? No, no tiene nada. Vale, normal, porque no lo he activado. Bien. Esto va a llegar aquí y si tiene algún tipo de carga, ¿vale? Algún tipo de ítem dentro, que será ahora mismo solamente pólvora, pues este comparador detectará que este hopper que le están llegando objetos y lo que hará es que desactivará estos raíles y se quedará totalmente quita la vagoneta aquí, descargando todo su contenido y cuando no te quede nada, pues otra vez para allá, ¿vale? Porque se entenderá el comparador ya que no están pasando ítems. Perfecto, y como me encanta este circuito. Una vez que lo aprendí en la 1.5, lo hago bastante bien y para todo. ¿Se sigue moviendo? Sí, vale, todavía no me he equivocado de ninguna y he puesto todas las palanquitas. Vaya palanquitas. Pues me he liado a poner palanquitas por todas partes. Vamos a comprobarlo. Voy a tener un ítem, un par de ítems así. Suelto los super locos. A ver. A ver. No se quede usted parada. ¿Ha llegado al final o no? Me parece que todavía no ha llegado al final. ¿Es posible? No lo sé. Bueno, es igual. Vamos a subir y vamos a darle a nuestra naranjita. Por favor. Y vamos a observar lo que ocurre. Espero que esté bien. Y luego, pues bueno, pondré el sitio para spawnear, ¿vale? Que el sitio para spawnear... Es un sitio en concreto, ¿vale? Que es en todas las granjas de estas, ¿vale? Que van en spawneo. Simplemente os ponéis en la mitad de la granja más o menos, a esta altura. Os alejáis unos 28 bloques y ya está, ¿vale? Punto. Ese es el sitio de spawneo más eficiente y ya está. Tampoco hay... evidentemente también hay sitios de spawneo eficientes, pero tampoco... ese es el que seguro tenéis que estar, ¿vale? A ver, voy a activarla, Praxo. Actívala, te lo voy a enviar, por favor. Ahí está. Vamos a bajar aquí. Este sitio también está bien, pero no es tan eficiente como a mí me gustaría, ¿vale? Bueno, ahí se quedan colgando. Quizá ponga un sistema más rápido, ¿eh? Más rápido con un montón de vagonetas individuales, porque una vagoneta solo para todo esto quizá vaya un poco lento, ¿no? No sé lo que pensáis. Sí, va a ir un poco lento, tío. quizá lo que haga es que ponga muchas... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡No quiero subir otra vez! Que no es porque me vaya a matar, ¿sabéis? Pero que no quiero subir las putas escaleras estas de mierda. Me tengo que ver, esto tuvo un ascensor desde el principio, tío. Casi no he chillado, ¿habéis visto? He mantenido la calma y la compostura totalmente. A ver, piquese usted esto, gracias. Así. Vale. Salte usted. Y bueno, probablemente no despawne, no le dé tiempo a despawnear. Pero sí, en vez de pondré muchos de estos circuitos, ¿vale? Y unas que vayan yendo y viniendo. Es cierto que quizá, a lo mejor lo he dividido en 5 o 6 partes. Y pongo muchos de estos circuitos y que vaya cada una dividiéndose secciones, ¿sabéis? Y que le dé todo a un mismo hopper y ya está. Porque, ¡ah, Dios mío, es que es horrible! Y todos hoppers, se los podría poner todos hoppers debajo, ¿sabéis? Aunque gastara muchísima madera. Pero tampoco es plan, ¿sabéis? Sí despawnean, gente. Esto es un problemón, ¿eh? Estos acaban de despawnear, estoy seguro.
Ah, no, es la vagoneta que está pasando, la madre me parió. Es la vagoneta que está pasando. Y digo, ¡ay! Ha despawneado, no, no puede ser. No, 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 tranquilo, tranquilo, es que es la vagoneta que está pasando. Digo, Dios, ha despawneado, no puede ser, tío, no puede ser. Vale, ahora he llevado los bloquecitos. Aquí están, perfecto. Así, así, así y así. Perfecto, lo que no he visto es si se para o no. Tengo que ver si se para, espero que si se pare. Voy a intercambiar la... Mierda, no me quedan raíles, vaya por Dios. Que quería intercambiar esa, quizá es lo que está fallando. No sé si se para. Pues voy a esperar un momentito. Ahí viene, pare. ¡Ah! ¡No para! ¿Será que hace puto? No ha parado, tío. Espérate, es verdad, quizá... Oh. Tengo que ponerlo así. Tengo que ponerlo así, la madre me parió. Digo, ¿no para? ¿No para? ¡No para! ¡Ah! Gritando. A ver, lo tengo que poner así seguro y probablemente pues ya funcione. Así, espero que así funcione, por favor. Lo espero, ¿eh? Espero que sí. Espero que sí. Estoy por intercambiar esto. Joder, tío, qué manía el puto cofre, ¿eh? Vaya casualidad. No se puede meter a otro sitio en el puto cofre. A ver, por favor, salta usted. Salte usted. No puedo. Ahí, ahí y ahí. Bien. O quizá lo dejen. No, la voy a dejar, gente, para que salga más rápido y ya está. Pues estará cargadita la vagoneta ahora mismo, ¿eh? Bueno, voy a seguir esperando. A ver, que viene otra vez. Estoy aquí medio esperando. Venga. ¡No! Es que ni llega, tío. Vaya, vaya, tócate los huevos, macho. Pues tócate los cojones. Tócate los cojones morenos. Tío. Entonces aquello también se me ha roto. Es que aquello lo hice de otra forma. Aquello también lo hice de otra forma, ¿verdad? Lo hice de otra forma, loco. Bueno, vamos allá. Vamos allí un momentito. Y de paso, pues, para mirar el circuito, básicamente. Y de paso os enseño lo que he hecho en el Nether, porque he avanzado también bastante en el Nether. El Nether, que también he hecho el camino hacia la mansión y todo, ¿vale? Me ha costado un huevo porque está 800 bloques en el Nether. Está 800 putos bloques, gente. Cerdete, vamos a tener la fiesta en paz, ¿eh? Vale. Bueno, he puesto caminito, como podéis ver. Caminito en el Nether. Pero tampoco he puesto mucho, ¿eh? Tampoco he puesto mucho. He puesto esta parte hacia allá. Lo que sí he puesto mucho hielo. Trapdoors he puesto solo estos caminos de aquí, que llegan a la parte principal. Y hielo he puesto hasta la mansión, gente. Hasta la mansión he puesto hielo, ¿sabéis? O sea, fijaos, si he puesto hielo, madre mía. Me he hinchado, o sea, este pico, para que sepáis, es el de toque de seda. Imaginad cuánto, o sea, en el anterior episodio lo tenía lleno. Me he hinchado. A ver, vámonos a la base normal, por favor. A la base principal. Aquí lo tenemos. Y vamos a ver el circuito, por Dios santo bendito. Dios, es que yo no sé si está algo distinto, me parece que no. Me parece que no. Dios, tío. Mi cinta transportadora. Ay, está rota en esta versión. ¿Por qué, tío? Los de Boyan no paran de joderme. Son unos putos. Unos putos. A ver. Vale. ¿Qué está ocurriendo aquí? Sí, ¿no? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, tío. ¿Qué me estás contando? Vale. Y porque ha dejado poco, ¿no? O sea, ¿se ha parado o no se ha parado? Espérate. ¿Va llena la vagoneta? Quiero ver la vagoneta. La vagoneta. Quiero ver. Está llena. Gritando. Vale. 3, 2, 1. ¡Nie! Si está llena, tío. Si está llena. A ver si lo vacía. En serio, esto se ha roto, tío. Esto funcionaba perfectamente cuando yo lo hice, ¿eh? ¡Hijo puta! ¿Qué han cambiado de las vagonetas, macho? ¡Qué cabrón! Vale, vamos a ver. Ya lo he solucionado. Ya están entrando. ¡Gracias, Dios! Bueno, ¿cuál es el problema? Pues que se encendía y se apagaba demasiado rápido. Y lo que he hecho... Bueno, mientras lo está solucionando, ¡qué locura! Bueno, lo que he hecho ha sido sacar pues un radiador stick para darle tiempo a que llegue y se vacíe todo, ¿de acuerdo? Elena, sacar el comparador de la tolva, invierte la señal, ¿vale? Que esto no sirve para nada, ahora lo estoy pensando, ahí está. Invierte la señal, radiador stick, ¡pum! Y conectas y ya está, punto.
¿Vale? No tiene más. He pillado dos tickets, lo que hacía falta, y ya está. Y tendré que solucionar la otra, es cierto, tendré que solucionar la otra que tengo ahí en base, porque no tenía idea que estaba rota, pero bueno, menos mal que no me he tirado mucho tiempo ahí en base y no he perdido muchos ítems. Bien, pues mi voy a recoger, mira cómo recoge. ¿Por dónde va? Por ahí va, por ahí va. Ahí va, ahí va, atentos. Ahí recoge, ahí recoge, ahí recoge. Madre mía, cómo se aparecen los ítems, es magia, magia, magia. Bueno, pues aquí tenemos ya por fin toda nuestra pólvora. Ya no perdemos absolutamente nada, gracias al señor. De todas formas, me parece que lo voy a dejar así porque es lento, eso es cierto, lento recogiéndolo, pero bueno. Pero como no se pierde absolutamente nada, es lo que hay. O sea que irá bien de momento. Bueno, haré ahí un pedazo de almacén que te cagas y pues bueno, empezaremos ya la construcción de la pedazo de la GM del próximo episodio y os vais a cagar con el locurón. ¡Os vais a cagar con el locurón, sí señor! Y bueno, espero que os haya gustado un montón este pedazo de vídeo, este pedazo de episodio survival. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!